Bé, vam començar que quan va acabar la temporada hi havia tres jugadors que finalitzaven contracte, que no anaven a continuar, com el Jairo, el Pau i la Roca Sánchez. També finalitzava contracte, però la intenció era que continués amb el Sergio García. Seguidament doncs, vam recuperar el Roberto i l'Hernán Pérez, que estaven cedits a clubs de primera divisió i una mica més tard vam recuperar l'Àlvaro Vázquez, que estava al Nàstic de Tarragona. Molt aviat, al mes de juny, vam fitxar l'entrenador i el seu cos tècnic, amb el qual ja vam tenir molts, moltes converses en el dia a dia, i al mes de juny es van produir dos traspassos, el del Gerard Moreno, el del Marc Navarro, una rescissió de contracte del jurado i el 30 de juny el Sergio García ens va acabar contracte. Comento això perquè a, a principis de juliol el vam poder renovar, però vull donar-li molt de mèrit en al en Sergio perquè aquí ell va fer un gran esforç i va demostrar que volia quedar-se a l'Espanyol. Aleshores, a l'1 de juliol es produeixen diversa, diverses incorporacions, per contracte. Una és que el Sergi Darder és propietat de l'Espanyol en els propers cinc anys i tres més que són les incorporacions del Javi Puado, del Gonzalo Ávila i de l'Àlex López pel, pel primer equip. Llavors en renova el Sergio García i també procedim a renovar dos jugadors del filial pel següent any com el Lluís López i com el Pol Lozano. A més a més, quan s'iniciava el 9 de juliol els entrenaments del primer equip, també vam poder incorporar el Borja Iglesias, que juntament amb el Sergi Darder han estat dues inversions importants del club, i també es va fitxar aquella setmana el nou director de futbol professional, Rufete. Avançada la pretemporada, doncs, com ja sabeu, es va procedir també a una renovació d'un jugador important de la plantilla com el David López. Es van seguir prenent decisions com el Víctor Gómez del filial que també se'l va renovar perquè d'aquí dues temporades formi part de la primera plantilla. Es va traspassar a l'Aron. Després, bé, per posició, tots sabeu que el Pedrosa es va incorporar a entrenar amb el primer equip, però continua amb fitxa del filial. Es va cedir l'Álvaro Vázquez, S'ha incorporat també a moda de sessió el Roberto Rosales i a l'últim dia es va rescindir el Sergio Sánchez. Ens ha quedat una plantilla de 22 jugadors, més curta que la temporada anterior, i tenim els jugadors del filial que esperem doncs, que si han d'ajudar el primer equip estiguin preparats i si no, mentrestant, que continuïn desenvolupant-se en el nostre segon equip. Dit això, donar suport als tècnics, als jugadors, a la direcció de futbol professional, perquè sigui una temporada molt il·lusionant, on es generi molta identitat, gaudir-ne i créixer en tots els aspectes del club. I també, per acabar aquesta introducció, vull agrair a tots els meus companys, companyes del club, per les mostres de companyerisme i d'unitat que tenim en el dia a dia. Gràcies. Hemos, eh, Con todo lo que ha dicho Oscar, evidentemente eh, posiblemente a la gente, a nuestra afición, le hubiera gustado muchísimo más movimiento de mercado, para eso hay mercado y para eso está. Pero bueno, nosotros eh, también he venido con esa intención primera de, de poner orden, estamos ordenados, solo eh, desde que yo he llegado hemos podido traer eh, eh, un jugador que es Rosales y, y bueno, y tenemos un punto de partida. Eh, a partir de ahí yo creo que, que nosotros tenemos que, que generar eh, ilusión en el campo de fútbol, eh, por nuestra parte generar lo que hemos dicho, es decir, que los jugadores que estén aquí, que hemos decidido que están aquí con nosotros, eh, sientan el club, eh, pero lo sientan desde la perspectiva, y me uno a la segunda pregunta sobre el 10, el 8, el 7, la Champion, eh, que lo sientan desde, desde el sentimiento de ambición. Que tiene que tener este club y que lo sientan desde la humildad del trabajo cada día. ¿no? Es decir, cada vez que se inicia un proyecto, cuando cambian personas, eh, siempre hay eh, un punto de partida. Eh, yo personalmente, evidentemente, a nuestra afición, a la, a la afición que yo eh, he estado en el campo, lo que siempre vamos a trabajar es eh, en realidad y, sobre todo, como decía Arder, ¿no? eh, tener esa ambición que, que decía Arder. Pero bueno, yo tuve esa conversación con él y le dije que, que me encanta, pero que tenemos que la tener la humildad del trabajo día a día. Al final el español siempre ha sido grande así, por lo menos es lo que yo he sentido, he visto. En un mes y medio es muy difícil intentar transmitir todo eso, pero yo tengo claro que, que tanto Raúl como yo, como, como el mister, como Óscar como todos, sabemos que tenemos un punto de partida, no ha sido fácil, pero bueno, tenemos un punto de partida que también eh, muchas veces cuando las cosas no son fáciles... Eh, tener un punto de partida es un privilegio, ¿no? Por lo tanto, eh, no, no debemos de poner posición ni número, no? Debemos de poner eh, qué tenemos que hacer para llegar lo más alto posible y es trabajar cada día como el que más y sentir este escudo y este club, pues como personalmente yo lo he sentido y eso es lo que vamos a transmitir. Don movemos la realidad sobre todo, la realidad para nosotros ya un triángulo que es fundamental, nosotros el que volvemos rendimiento deportivo. que és una de les tres parts importants. Seguidament ens hem d'adaptar a una realitat financera econòmica com qualsevol empresa i la tercera doncs és la nostra afició, que doncs es mereix que el club tingui la màxima responsabilitat per fer-los feliços diumenge darrere diumenge. Eh, quan poca maniobra en el mercat eh i no sabes quan realment lo puedes hacer, no és fàcil, no? Entonces, conversaciones con el míster, al final hemos decidido eh, y ordenar la parte de centro del campo donde somos una plantilla muy versátil en el centro del campo, en ataque, eh, porque jugamos 4-3-3 con el planteamiento que hace el míster, hay mucha gente que puede jugar de 6, de 8, de 10, igualmente el 9 puede ser Sergio jugando de 11, puede ser Piati, tenemos mucha versatilidad. Y bueno, y realmente no sabíamos si al final podíamos traer a alguien. Y hemos decidido traer un derecho que pueda jugar en izquierda, no un izquierdo que pueda jugar en derecha, porque nos da competencia, nos da esa versatilidad y también al tener dos jóvenes en cada una de las posici posiciones, lo que intentamos también es eh, darle un poquito más de tiempo y sabíamos que, que no era fácil traer un derecho que pueda jugar en izquierda, pero era, es mucho más difícil poder eh, acoplarte a la otra condición y por eso elegimos eso. Hemos hecho el máximo de lo que podíamos. Pero no sé si es bueno o malo, porque al final aquí muchas veces esto es fútbol y hablamos siempre de margen económico, de dinero y está muy bien, porque forma parte del fútbol. Se acabó el mercado y ahora lo que tenemos que hacer es, eh, también he venido para eso, es empezar a, a construir un club, departamentos, procesos, trabajo y sentimiento. Es decir, aquí hay una cosa muy importante en nuestro vestuario, eh, quiere estar aquí. Y tenemos que sacar el máximo rendimiento, el míster, yo desde responsable deportivo y director deportivo. Y empieza, empieza la batalla, no, no, no vamos a estar hablando ni de mercado ni de qué podemos hacer. Tenemos que hablar de rendimiento, de objetivos, de lo que te decía antes, de realidad. Y de trabajar al máximo cada día para este club que vaya creciendo. Eh, el próximo mercado quedan tres meses y, y ya veremos. Pero lo importante ahora mismo es empezar a trabajar en conseguir puntos eh, Está bien que, que se hable del mercado, está bien que los jugadores vean eh, qué movimientos hay, quién los quiere, quién no los quiere, pero ahora llega la hora de la verdad y tenemos que empezar a sumar puntos porque eso es lo único que nos da el crecimiento del club, es lo único que nos da fuerza eh, en el mercado, es lo único que nos da eh, ilusión a nuestra afición, por lo tanto tenemos que empezar a sumar puntos y empezar a ser un club de fútbol normal, porque creo que lo somos. Quizá eh, nos gustaría estar a todos muchísimo mejor, supongo, por... por eh, las expectativas que, que, que se han tenido, evidentemente, pero yo hay una cosa que me enseña esta profesión: yo no vivo de expectativas, tengo que vivir de realidad y de trabajo. Y al final voy a trabajar cada día para eso, y eso es lo que voy a intentar transmitir. Y creo que debemos de estar muy contentos con nuestra plantilla, de lo que está mostrando. Y bueno, yo lo dije al principio: eh, cuando uno llega nuevo tiene que tener respeto a, a, a lo que ve y a lo que hay en la plantilla, independientemente de que pudiéramos hacer cosa o no, que sabíamos que era difícil. Tenemos una muy buena plantilla, el Mister está haciendo un muy buen trabajo y tenemos que unirnos porque tenemos que conseguir objetivos. Y eso es lo que debemos de hacer todos, desde el primer jugador hasta, hasta la última persona del club. Bien, satisfechos del todo no pero la masa salarial se ha reducido considerablemente de un año a otro.